duro siguiendo con el trabajo de todos los compañeros y con todo lo que pasaba esta tarde en el norte del país. Una tarde, noche realmente agitada y realmente muy fuerte con todo lo que pasó con la conferencia de prensa realizada por las hijas del ex vicepresidente Cassandra. Buenas noches. Exactamente. Buenas noches, Quique. Como siempre, un placer acompañarte, un placer estar informando a estas horas de la noche a toda la audiencia. La verdad que vivimos una tarde-noche demasiado intensa. En lo personal te puedo decir, Quique, que este 2020 ya no da más. Ya como país, en serio, no damos más con este tipo de situaciones que estamos viviendo. Así que para arrancar, vamos a compartir con ustedes parte de lo que fue la conferencia de prensa que se estuvo dando muy puntualmente a las 19:30 por las hijas de Oscar Denis. Ya. Buenas noches, en honor a la puntualidad vamos a empezar. Buenas, es un mero formalismo para nosotros. Realmente hoy es uno de los días más difíciles para la familia. Después del secuestro de papá, uno de los días más duros, porque en primer lugar mi madre también ya se ve afectada y le afecta la salud. Está agobiada. Pero está bien. Pero está bien. También mi abuela se ve afectada por su salud y eso también nos afecta a todos. La familia está pasando situaciones difíciles, pero aclaro que con la fe puesta en Dios y la Virgen Auxiliadora, vamos a seguir con mucha fuerza y salir adelante. Convoqué a esta conferencia de prensa y lo va a hacer así, de un comunicado, y no voy a responder ninguna pregunta después, y espero que nos respetemos, porque así como les dije, hoy fue un día duro y continúan las reuniones, y apenas termine esto yo tengo que volver a otra reunión, ¿verdad? Entonces quiero que nos respetemos y puedan entenderlo. Hoy tuvimos el primer contacto con la gente que secuestró a papá. Nosotros directamente no, pero dejaron a 2000 metros del lugar donde interceptaron a mi padre un mensaje, una bolsa. Ahí está la foto, una bolsa. Yo no pude traer porque esto es evidencia. Es evidencia y se tuvo que, se está mostrando ahí una bolsa que dice, un ratito, que dice favor entregar a la familia Denis, a la familia de Oscar Denis. Viva el EPP, dice, por, es una media bolsa como un cartel. Tiene abajo una bolsita de hielo donde estaba un memory card. En ese memory card mandaban todos los requerimientos y las cosas que querían que nosotros demos a conocer. Y esto que demos a conocer era parte del, uno de los requisitos que querían dentro de las cosas que pedían. Que todo esto se publique y estamos cumpliendo con ese requisito a cabalidad. Voy a dar lectura al comunicado y después hicimos algunas copias que vamos a entregar a ustedes. Así como también tenemos pendrive que vamos a entregar a los medios de comunicación para que nos apoyen con esto, porque la exigencia fue esa, que se publique o se publicite los requerimientos y un video de la ideología de este grupo. Este es impreso, esto, y yo voy a dar lectura ahora. Quiero que me tengan también paciencia porque, así como les dije, fue un día bastante duro. Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. La familia del retenido debe repartir provistas a 40 comunidades por un valor total de 2 millones de dólares. 50 mil dólares a cada comunidad citada más abajo. Condiciones para liberar al retenido. Primero, repartir provista a 40 comunidades en un plazo de 8 días a partir de la retención por valor total de 2 millones de dólares, 50 mil dólares para cada comunidad. El reparto debe ser en tiempo y forma. Una vez terminados los pedidos, el retenido será liberado.
En caso de que no cumplan en 8 días, el caso quedará cerrado y el retenido fusilado. Por las bolsas de víveres deben estar impreso gentileza del EPP y el logo del EPP. La prensa debe cubrir el momento de reparto de víveres a las 40 comunidades beneficiadas. El tercer punto, deberán liberar a 2 compañeros nuestros que están en la cárcel. Carmen Villalba, Alcides Oviedo Brites, deberán liberar en menos de 72 horas. El plazo para liberar a nuestro compañero vence el domingo 13 de septiembre del 2020 a las 22 horas. Cuarto punto. En la tarjeta de memoria que adjuntamos van 2 videos. Uno es la instrucción a seguir para la liberación del retenido y se citan las comunidades beneficiadas. Y en el segundo video se ve un comunicado del EPP que deben publicar íntegramente y es una condición para la liberación. Y deberán ser publicados en menos de 24 horas. El plazo vence el día viernes 11 de septiembre del 2020 a la medianoche. Quinto, las comunidades en donde deben repartirse a cada familia lo siguiente: provista, medicamentos, bota de lluvia, pegaforte, carne, leche en polvo, herramientas para la chacra, semilla de autoconsumo, juguete para criaturas, zapatilla para criaturas y adultos y golosinas. Luego en la carta cita cuáles son las comunidades de los departamentos de Canindeyú, Aravera Primavera y Aravera Segunda, Amambay, Concepción y San Pedro. Luego ustedes en los pendrive que le vamos a entregar tienen esta nota y van a ver todas las comunidades. Sexto, si alguna comunidad no acepta, deberán buscar otra comunidad que quieran para repartir todo. Séptima, estas exigencias deberán ser publicadas íntegramente en menos de 24 horas el día viernes 11 de septiembre hasta la medianoche. La zona deberá ser despejada para que podamos conseguir el medicamento y la liberación pensando en la salud del retenido. El personal Adelio Mendoza será liberado en una zona segura para protegerse de la fuerza de tarea criminal FTC. Viva la lucha del pueblo pobre. Viva el gran Mariscal López. Viva todos nuestros camaradas caídos en combate. Viva López.